Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Ya estamos por aquí de nuevo. Vamos a probar. Empezamos nuevo campeonato. Vamos a probar los Hill Clean Icon, el Mercedes Carson. Diego Troitas ya está por aquí. Y nada, me voy a conectar al canal de voz del Discord. Por si, no sé, por si alguien quisiera entrar. Y vamos a salir a rodar un poquito. Bueno, pues eso, pues empezamos campeonato nuevo, el Stephanie Cup, con este coche, el Mercedes Carson, bicharraco, un bicharraco. A ver ahora el setup, que es abierto. Esto ya. Bueno, no tengo ningún setup. Las marchas están a tope. Bueno, no vamos a tocar nada. Quizá el ala un poquito. Voy a ponerlo en 14. Esto me gusta ponerlo a cero. No sé cómo irá el coche. De momento vamos a dejarlo así. Altura de la carrocería. Bueno, vamos a probarlo. Neumático. Vamos a probar con blando, que es como más se supone que corre. Vamos a guardar por aquí. ¿Qué le pongo? Mío. Siempre le pongo Hill Clean Mercedes. Mercedes. Mercedes mío. Venga, pues ya está. Bueno, como os comento, empezamos campeonato nuevo. Hoy es el test. Está abierto, no tiene pass el servidor. Simplemente buscando en el multijugador RRS. Lo único que pedimos es reputación mínima de 75, ¿vale? Que si hacéis algo de ranked, pues 75 se llega Hola. fácilmente. Buenas, ¿qué tal? Hola, Frank, ¿cómo ¿Qué va dice todo? Jesús? ¿Cuánto tiempo? Sí, todo tranquilo. Nada, bueno, estoy retransmitiendo en Twitch y vamos a empezar el test. Todavía quedan 50 minutos de práctica. Con los Mercedes Hill Clean, ¿sabes cuáles son, no? A los Mercedes. Sí, un bicharraco, tío. El Mercedes Carson. Claro. Y Carlson, creo que es. Y bueno, estaba explicando eso un poco. Es en Daytona Road Course. Me escucho un poco con eco, Jesús. Ah, ok. Estoy configurando mal. Voy a ponerlo ahí. Ok. Y bueno, el test en Daytona Road Course. Y luego la ronda, vamos a poner el campeonato por aquí. A ver si puedo. Navegador, ok. Vale, ahí están. Campeonato, Rayron Spain. Bueno, ahora tenemos abiertos los domingos, el de mazazos, el Chevrolet Camaro, ¿vale? Simulando el circuito de los circuitos de la NASCAR. La Funny Cup, con los Mercedes estos. Y la Open Series también con los BMW Hill Clean Icon. Entonces, lo que vamos a hacer con estos tres campeonatos, van a ser los 10 finalistas de cada campeonato. Se van a poder participar en un evento final. Entonces, no sé, va a estar bastante chulo porque al final es multiclase el Chevrolet Camaro con los Hill Clean Icon. Y van a ser 10 participantes de cada campeonato, ¿vale? Luego también tenemos la Spain Touring Car organizada por Goma Quemada. Está siendo muy chula este campeonato con los Opel Astra, creo que son de los TCR. Y bueno, por aquí también tenemos un campeonato de GT4 de la Cueva Racing. No sé ya cuántas rondas les queda, pero ah, mira, lo pone aquí hasta el 20 de marzo. Bueno, pues esta gente también están organizando cositas y parece que son interesantes. Bueno, lo que íbamos a ver,
la información de, bueno, el Jude, el Carson Jude este, es clasificación individual y por equipos también. Aquí tenemos las clasificaciones por equipos, luego cuando se vayan actualizando los resultados de cada ronda. Dos mangas de 20-25 minutos, o un formato muy parecido al que venimos acostumbrándonos en la Fanny Cup. 20 y 25 minutos la segunda carrera con un poquito más, que habrá que gestionar un poco mejor las gomas, y parrilla invertida los 10 primeros, ¿vale? El setup es open, la gasolina y el desgaste está al normal, tiempo dinámico por 1, máximo de jugadores 32, 75 de reputación mínima y 40 incidentes como máximo por sesión, ¿vale? Bueno, aquí tenemos ya el calendario. La semana que viene empezamos con el Slovakia Ring. Son cuatro rondas solamente. Y yo creo que es bastante apetecible para pa cualquier piloto con estos cochazos. Y mirad la selección de circuito porque a mí me encanta. Vamos, el Slovakia Ring, la primera ronda. Bathurst, ¿vale? Mont Panorama. Imola GP. Y la última ronda, la Daytona Road Course. Normalmente el test lo hacemos con la misma pista de la última ronda. Pues si quien quiera participar y entrenar, pues bueno, luego cuando llegue la última ronda lo va a tener un poco fresco, ¿no? Y nada, aquí las rondas, que se irán subiendo los resultados conforme vayamos haciendo las carreras y todo. Y nada, ya tenemos bastante participación. Ya estaba viendo pilotos que se están registrando. Y os invito a que participéis tanto en el test hoy como en el campeonato. Son cuatro ronditas. Luego, si os metéis entre los 10 primeros, que tampoco es una cosa muy complicada, podéis participar en el evento de los tres campeonatos. Que no sé, bueno, ha sido una idea y nos gusta probar cosas, nos gusta colaborar con Mazazo o con la comunidad que sea, y al final pues creemos que es interesante hacer un campeonato después de estos tres campeonatos, ¿no? O sea, un evento, hacer un evento y juntarnos todos ahí y pasarlo bien, que es de lo que se trata. Bueno, vamos al live. Vale, ya estamos por aquí. Pues nada, mira, ya está David Blanco por aquí y Diego Troitas. Vamos a ver si podemos rodar un poco. Yo he puesto combustible, creo que lo he puesto a tope, sí. Jesús, métete, si estás por aquí. Sí, estoy apretando, como decía, ¿qué se diría cuando quieres sacar agua de un trapo mojado, más o menos? Está Me limitado faltan a 20 60 centavos. Sí, sí, kilómetros. sí. Y bueno, tengo algunas cositas del CSGO para vender en inventario. Entonces, sí, lo veo posible, lo veo posible. Justo ya estoy ya a mitad de camino, así que termino esto Está y libre, venga, consigo el dale coche. caña. Frenos Sí, traseros. al final igual. A ver, tener más contenido de Race Room, o sea, no abre. Yo creo, a ver, el Mercedes este, los Hill Climb, de aquí tarde o temprano se van a volver a utilizar, y no solamente aquí, sino en Ranked y eso. Y de repente, pues ahora que estoy, ¿no? En otros Sims, ¿no? Ya dejé un poco Race Room, pero de repente me vuelve, ¿no? El picorcillo por Race Room y pues, no sé. De repente también coincide con que hay arranques con ese coche y bueno, el Mercedes no lo he probado, pero bueno, mira, es Mercedes, o sea, lo tengo que tener. Bueno, Te decía un Mercedes, cochazo, tío. Sí, creo que hay algunos arranques como los Hill Climb, ¿eh? sí. Claro. Pero el hecho de que sea Mercedes, o sea, el GT3, Mercedes. El GT4, creo, bueno, si no compré Mercedes, ¿no? Era porque lo tenía temporalmente, pensaba que no me lo iban a quitar, pero al final me lo quitaron, obviamente, porque era solamente temporal. Y eso, o sea, Mercedes, no sé, me gusta la marca. Y Sí, el el otro Hill era Climb, Mercedes, Hitling entonces. Icon, el otro Claro. Jude, BMW. Pero no sé, Sí. yo lo estuve probando en la Leaderboard y yo me pensaba que tenía más potencia el Mercedes y que era más coche. Y creo que me salió mejor resultado de tiempo con el BMW. De todas formas, el BMW es un poco más ligero. Posición 2. Y el Mercedes se puede decir que es un poco más pesado, pero con un poquito más de potencia creo que tiene. Pero no sé, se parecen mucho y la conducción, vamos, son dos bichos racos de coche
Y yo creo que en cuanto lo pruebes te va a encantar. Vamos, el BMW ya lo conocerás y el Mercedes, si no lo has probado, va a fliparlo, tío. Sí, ya. ¿El Mercedes no lo tienes comprado? No. Vale. Sí, es raro, ¿no? No, sí, yo pensaba sí, que... Bueno, pues entonces te digo, mañana tenemos el test de la Fanny, el test de la Open, de la Open Series, con el otro, con el BMW. O sea, pues si quieres echar un plato mañana. Claro. Y bueno, la Open Series, os lo comento todo, la Open Series con el contenido del Starter Pack. Vale, hay alguna pista gratuita y las demás son del Starter Pack y el coche es gratis. O sea, el coche, el BMW, increíblemente es gratis. Porque es un cochazo, vamos. Sí, El BMW sí, es sí. el BMW UDS, no sé cómo se llama, pero. 1.39.8. El segundo sector de más no, alto, ¿cómo es? 0.4, más lento comparado con B8 UTE 134. Algo así, creo. Sí, 134, Oh, ya tiene. Ojo. Y eso. Luego sacaron otro de George Plaza, ¿no? El mismo conductor. El hay otro, BMW. No pero sé si creo que no se era. puede comprar. Eres tú. Claro, eso lo sacaron para una competición nada más, pero. Igual que el Volkswagen, ¿no? Hasta que al final lo pusieron en tienda y. Bueno, igual no se corre con eso, no hay series que. El Creo que se corran con eso. Volkswagen eléctrico, ¿no? Eléctrico. Sí. Ajá, sí. Ese lo tengo yo, pero porque me pasaron un código para tenerlo, pero no. Bandera Creo que no se amarilla puede ni en el comprar. sector 2. Ah, yo creo que lo he visto Bandera en amarilla. tienda. Creo, por O a lo clases. mejor. Sí. Sí, no sé. Por A eso. ver, he marcado un tiempo 1.39.5. Bueno, esto seguramente se podrá llegar al 38 y al 37, seguramente. Estoy en, a ver, lo que vendría a ser aquí, tengo que llegar a 8.4 y estoy en 7.99. Pero tú pasas. Sí. A ver, que eche yo un vistazo por aquí. Ok. Bueno, venga, vamos a ver si puedo rodar con alguien. Voy a buscar a ver si Diego está en pista. Vamos a Race Monitor. Seleccionar conductor. Diego está conmigo aquí en en boxes. Y David Blanco viene. Vale, acaba de pasar, me cago en la puta. Bueno, vamos a ver si. No sé, noto que el coche lo llevo muy descontrolado. Ya está, listo, entro. ¿Te lo has comprado? ¿Cuánto cuesta el coche este? Es que vi los cromos que tenía y había uno del GTO y cuesta 36 centavos en lo que tenía mi moneda, pero lo vendí por 20 porque era lo que tenía que alcanzar. Dos de esas tres, tengo como 5 cromos de esas. Y ojo, que dicen 36 vendidas en las últimas 24 horas. No te esperas que alguien te lo compre, pero parece que hay bots, ¿no? Activos que lo hacen. Pero bueno, la cosa es que llegué. Dios, nene, qué coche más complicado de ir. O sea, no es difícil de llevar porque de por sí ya te trae 18 de ala, que es bastante. La necesita mucha ala este coche. Yo soy de quitarle mucho control de tracción. Lo llevo Claro. ahora al 40%. Que hay veces que creo que no es lo más correcto. Porque si, claro, si tienes que estar levantando mucho el pie o no puedes apretarle mucho el gas, pues bueno, tampoco es lo más correcto. Hay que buscar un punto de equilibrio entre el ala y el TC. Luego, a partir de entonces, ya me pondré a tocar si toco algo del setup, que no tengo ni idea. Poco a poco iremos. Bueno, todavía. Mira, Jesús ya está por aquí entrando. Y poco a poco iremos. Pues bueno, entrenando y hasta la semana que viene, que empieza la primera ronda del campeonato. Haciéndonos al coche, ¿no? Venga, tírale, y voy yo detrás tuyo. Tú le vas a pillar más rápido el manejo de este coche, seguramente. Tiene conducción de DTM,
sí, se va. O sea, rota. Es GT, bien. En verdad, no sé. Es un poco entre DTM y GT. No sé. Wow. Voy con 14 de ala y fijaros la de movimiento raro que me hace el coche, tío. Sí, voy un poco al límite. El TC, menos de 40 no lo voy a poner, creo. Luego es verdad que le pilla un poco de manejo el coche, pero habéis visto ahí. Wow, no me puedo llevar. Bandera amarilla, atento. Justo vi en el HV el triangulito dando vueltas, girando. Sí, a ver, voy a quitarle un poco de combustible. Voy a poner la convergencia tal como la trae. Ah, esta tenía sexta, pensaba que no. Ah, voy a ponerle 15 de ala, tío. Pero es que no quiero subirle más. Es que parece mucho, ¿eh? Y adelante no tiene carga aerodinámica, pero parece mucho a mucha ala, pero realmente para llevar el coche no. Yo lo voy a conducir como un GT, o sea, tipo plan en TC5, porque creo que viene 20%, que es lo que usa también en el Merche GT3. Sí, ¿qué estás por el circuito, ¿no? Sí, primero. Ah, venga, vale, ya te veo. Venga, te espero. Venga, ahora yo le he puesto 15 de ala, no sé. Ahora. Antes iba muy bandera loco. Bandera verde, bandera azul. Dejalo pasar desde que puedas. Frenos traseros. Creo que cuando lo probé le puse 12, pero los frenos delanteros en curva 1. Claro. Pero se puede dominar, ¿eh? Y no, es que no da la potencia, tío. Es que este coche de verdad es una pasada, ¿eh? Bueno, vamos a ir haciéndonos el coche poco a poco, luego ya entraremos en intentar batallar con Jesús, que no es nada fácil. Mira, ahí con menos ala me había culeado al acelerar. Y ahí me ha culeado un poco, pero bueno, lo puedo controlar. Al final un poco de tanto. Buah, cómo se nota el rebufo, ¿eh? Sí. En el semáforo, ¿no? ¿O no? ¿Cuarta o tercera? Tercera yo le he puesto. Bandera verde en el sector 1. Bueno, se nota mucho el rebufo, tío. A ver, es verdad que yo llevaré un poco menos de ala, pero... Un draft. Puesto 2. Y aquí en el semáforo también freno yo. 1.39.1. Vale, ahora el coche va más asentado. Creo que vamos bastante mejor. No sé, en tiempo. Bueno, en tiempo el Delta lo venimos mejorando, pero muy poco. De momento no quiero mirar tiempo, Quiero ver que vaya cómodo con el coche, que no me haga cosas raras, que pueda controlarlo y... Ya os digo que tiene muchísima potencia, no sé cuántos caballos tendrá este coche, pero es una bestialidad. Tampoco es un coche muy pesado. El BMW es incluso más... Pues ahí te tienes que ir un poco recto para poder acelerar antes. Digo que el BMW sí que es un poco más ligero todavía. Wow, como correcto, nene. Sí, como que se come la potencia, bueno, no sé. Bueno, la trazada buena ahí en la parada de autobús, intentad comerse los dos pianos interiores, los tres incluso. Los tres. Entonces, bueno, pues poco a poco iremos dando la tecla. 10 minutos de combustible. Sí, vamos a bajar al 37 por el rebufo de Jesús, ¿no? Eres el más rápido de todos. El tiempo de vuelta que has hecho es de 1.37.9. Tienes un buen tiempo en el tercer sector. Buah, vaya bicharraco. Además es muy, muy manejable, ¿eh? Que frena y frena el coche, ¿sabes? Y gira y responde inmediatamente. No es de estos coches antiguos que...
que tienen mucha inercia, que tienen... Por eso digo que es parecido a la conducción de un DTM, porque casi es Fórmula 1. Bueno, no, no tanto. Ahí va Jesús, ya seguro que está batiendo tiempo. Por lo menos haciéndose con la referencia de frenado. Y ya, yo ya lo veo rápido, porque yo voy casi en mi tiempo y él se me está despegando, o sea que... De hecho ya no le cojo el rebufo y ya noto yo también. Que antes aquí ya había metido yo la sexta. No sé, tío, esta la estoy haciendo yo en cuarta. Voy a meterle tercera. En el segundo sector eres 0.4. Todo es perder demasiado en la chicana, pero demasiado, o sea, no me entra el coche. Buah, aquí se podrá bajar entonces al 36, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Cuánto tienes de punta cuando pasas por meta? 2.92 37.7 posición. Pues igual que yo, yo le he quitado ahora. El tercer sector es bueno. Anda, mira, ya tenemos ahí un tiempo de referencia. Wow, qué mal voy. Wow, cómo se escucha esto. Se me descontrola muchísimo. Mira, también tenemos ahí el mejor tiempo de la sesión, 1.36.7, ese es el mejor tiempo de la referencia ahora, de Diego Troitas. Y Andrés Rojas también ha marcado ahí un buen tiempo. Bueno, no muy buen tiempo. Yo creo que esta primera toma de contacto de Andrés. Madre mía, está Diego Troitas con 2.140 puntos en el rating del arranque y yo 2.180, ¿no? Puesto 3, eres ahora 2.0. Más hay lento que el soft aquí en esta sala. 0.6. Más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. En el tercer sector ha sido 0.8. Más lento que la vuelta más rápida que se ha hecho hasta ahora. Tu última vuelta es de 1.38.7. No entiendo por qué me ha salido bien de ahí. Me gusta que llegue un punto el coche en donde, como que si tienes TC, empieza a deslizar, pero es corregible. Sí. Y claro, es como que se siente súper bien. Dios, como ha hecho ese tiempo Diego, tío. Qué bruto. Cinco minutos para que se termine la gasolina. Intentando cambiar de marcha en la sexta. No, es que no tengo el mini HUD, sino tengo el HUD completo. Oh, para ver si está todo eso. Claro, como me ajusté el FOB, no veo en la pantalla. Y los sectores 2 y 3 eres 0.4, más lento que la mejor vuelta. En el primer sector eres 0.6, más lento en comparación con el mejor tiempo. Y ahí no tiene eso. Has hecho con un tiempo de 1.38.1. O sea, no tiene las revoluciones cuando se ponen rojas.
Ya, tienes que hacerlo por el sonido del motor. Bandera amarilla. El primer sector lo has hecho. 0.4. Más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. Buah, se me va, tío, de atrás. Se ha salido de la pista en curva 6. Sí, sí, ponerle en el TC. ¿Qué hago? Le pongo... ¿Tú cómo llevas el ala? Todo por defecto. Venga, pues voy a probar ahora todo por defecto, a ver qué tal. Pero bueno, el TC sí lo has tocado, ¿no? Voy a poner el TC al 50. Es el 5. ¿El 5 cuál es? ¿Al 20%? Sí. Madre mía. ¿Y no se te va de atrás? Es controlable. Venga, pues voy a probar al 30 subiéndole el ala. Ok. Bueno, está muy guapo el coche, ¿eh? ¿No te gusta? Claro que te gusta. No, Jesús. ¿Mm? Que te encanta el coche, ¿verdad? Sí, sí, está bueno, me gusta. Está bueno, ya, que sí, está bueno. Hombre, Rey. Hey, hola. ¿Qué tal, tío? Hola, hola. Muy bien. Oye, ¿has probado este coche? Sí, ayer estuve probando este aquí en el server. Madre mía, vaya bicharraco. Mola, mola, es el tipo de coche que me mola. Buah, es que yo, a mí me gustan mucho los tipos de coches, pero es que este hay que reconocer que es una pasada. Y el otro, otra pasada, el BMW, y es gratis. Sí, sí. Que, oye, Rey, ¿has tocado algo? Memo 75. Sí. Dice, is this Jesús suelta. Levanté el coche para que no vaya rozando ahí en perdón, el lugar. Rey. Jess Martin y his Jesús Huerta. Jesús, tiene aquí a Martin Edmunds. Salúdalo en inglés si quieres. Ah, sí, 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 sí lo conozco a Martin. Salúdalo en inglés, que vamos, yo no sé nada de inglés. Hello, Martin, how are you? Bueno, what's up? Rey, ¿qué me has dicho, tío? Que no, te he cortado, perdón. Que levanté el coche, levanté la altura. Sí, porque toca mucho en el oval, ah, ¿verdad? Muchísimo, sí, sí. La parte delantera la levanté al máximo, la trasera la llevo un 11,5. O a la trasera al 10, convergencia trasera la dejé en 0. Y el diferencial lo bajé a 50 también. ¿A 50? ¿Y no te culea más? No, voy ¿qué? En TC sobre 60, 63. Ah, vale, vale. ¿Y, bueno, ¿y el ala? 10. ¿10? Sí. Chacho, tío, como lleváis los coches, madre mía. Puta locura. Bueno, te lo veo así un rato, tampoco, no sé, no sé, no. A ver, yo quiero rodar contigo, lo voy a poner al 50% de control de tracción, a ver si puedo llevarlo. Madre mía, qué locura. Bueno, vamos a guardarlo. A ver, yo quiero rodar con alguien, aunque se me vaya despegando poco a poco. No, hago el boxeo yo ahora. Venga, vamos para allá. Eres este de acá, sí, ¿no? Sí. Bandera verde, ya no hay incidentes. Se acercan coches por detrás, atento, atento. Puto lo que trae por detrás, niño. Los frenos traseros están fríos. Bandera amarilla en el primer sector. Primer sector. Vale, lo voy a poner al control de tracción al 50, porque si no creo que se me va a ir mucho. Te han sacado bandera azul. A ver, ¿a quién traigo detrás? A Jesús. Ah, no, un Giri. ¿Y aquí puedo acelerar mi tío? Bandera amarilla en el sector. Yo con el TC al 60 y pico, sí. En el 63 lo llevo ahora. Se echó fuera de la pista en curva 6. Yo soy
Los escuché todos. Ha hecho un tiempo de 1:39.5. De hecho, me estoy acercando por eso, ¿no? Por el rebufo. ¿Qué frena más tarde del semáforo? Nada, en el semáforo. Va, esta distancia es que es perfecta para el rebufo, tío. Yo llevo la misma hora que tú, o sea que no. No sé si te he dado, no quiero darte fuerte. Y aquí en el semáforo también, ¿no? Más tarde. Buah, yo voy descontrolado. ¿Cómo frena, eh? ¿Cómo responde el coche? Lo estábamos hablando Jesús y yo, tío, y sabes que va perfecto, creo. Bandera amarilla. Sí, se culea muy bien. Dices de frenar y frena bien, ¿sabes? Y cuando acelera, en el primer sector. He puesto 14 y se me ha descontrolado. Le he puesto el 15 y iba a medio medio. Y ahora el de un tiempo de 1:38.9. Tienes 10 minutos de gasolina. ¿Tercera o cuarta? Tercera. En el segundo sector es bueno. Claro, pero es que este tiempo no es con rebuff. Bueno, y Diego, que nos saca un segundo. Es que es brutal. A ver si ahora te puedo empujar un poco. Hostia. Eres el más rápido de toda la parrilla. En esta última vuelta que has hecho, tienes un tiempo de 1:36.6. Yo he ganado ahí medio segundo en esa curva. No sé cómo lo he hecho. Buah. El 40% es demasiado para mí. Sí, a mí me parece muy poco ese. Tengo que andar entre 60 y 60 y pico. Hostia, hemos bajado al 36. Wow. A ver, yo creo que le voy a subir un poco el ala, Para poder llevarlo al 40%. O pruebo al 10 de ala y le meto 50%. Claro, tú que llevas 60% de tracción, ¿no? Sí. Sí, pues más o menos. Los tengo configurados para llevar entre 60 y 70, según vayas gastando. Bueno, le voy a poner aquí 40, 50 y 60. Bueno, ya está. Que me confío, me doy una vuelta, me creo que soy Fernando Alonso. Entonces empieza a bajarle el ala y claro, y es cuando la cago. Viene ya por la parada de autobús, ¿no? Estoy ya casi en meta. Esto finaliza en 20 minutos. He puesto la salida avanzada, porque en el oval, ya sabes tú que... Ya, a lo mejor... Ya no hay incidentes. Bandera verde. Pista libre. Bandera amarilla. Eres tú. Bandera verde. Pista libre. Atento. Sí, pasa. Bandera azul. Pasa. Sí, papá. Joder, no te escapes. Gasofa que lleva, bueno, ha salido con lo puesto, ¿no? Con los 26 litros. Sale con todo, con 50. Sector 1 con bandera verde. Va a hacer falta todo, ¿no? Para la segunda carrera. Sí, yo creo que sí.
va más controlada la cosa. Más 50%, creo yo. Sí, pues igual voy descargado, un poco más descargado que tú. Y entre eso y el rebufo, pues. Pero es que es brutal el rebufo, tío. El líder acaba de hacer un tiempo de 1.36.2, puesto 2. Frené muy pronto ahí, ¿no? No sé, estás metido como demasiado por el interior, ¿no? Sí, salí lento. No te has preparado la salida. El pase fue atrás ahora. Sí, la trazada no la está haciendo perfecta en esta curva, en esta vuelta. La cosa es que el desgaste se empieza a notar rápido. Por eso ya empiezo a ir un poco de lado. Por eso me puse todos los TCs muy cerquitas, creo que van bajando de 3 en 3%. Así cuando me culea un poco bajo un punto. Hostia. Te quedan 10 minutos de gasolina. Madre mía, el rebufo entre tú y el de delante. Claro. 36-0, cágate. Ha sido rápido en el tercer sector. No. Bandera amarilla. Hostia, te fuiste. Sí. Pero bueno, yo he marcado mejor tiempo. Jesús, no te veo, ¿eh? Jesús, estás ahí en 37 todavía. Jesús, tienes que pillar rebufo. Es la técnica. No, pero es que Rey no ha pillado nada, casi nada de rebufo, y fíjate. Sí, pillé. A ver, aquí el coche hay que tocarle, yo voy muy descontrolado. Se me va demasiado, tío. A ver. Y el desgaste no lo puedo ver yo aquí, claro, no puedo ver. Ah, y también el tema presiones y caídas, ajustatelo bien, porque si no. Si es que yo no controlo de eso, tío. Creo que, bueno, así de memoria no sé, había que bajar mucho la caída del lado izquierdo. Y presiones creo que había que llevar las delanteras con un poquito más. A ver, más. Que va, habrá que quitarle caída, echarlo hacia la izquierda. Hacia la izquierda, sí. El izquierdo, claro. Pero es que va a ser más inconducible todavía. Nah, que va. Bueno. Mira, llevo presiones, delante llevo 180 y 178. Es que las presiones, eso es lo último, no sé, pero, a ver, presiones delante, ¿cuánto? 180 y 178. Bueno, yo tengo aquí 3 de diferencia entre la izquierda y la derecha, pues le tengo que bajar o subirle, ¿sabes? Yo tengo 2, pero sí, por ahí se ve. Y luego la caída la tengo en menos 2,6 y menos 3,3. Menos 2,6 y menos 3,3. Sí, más o menos. Yo, menos 2,9. Sí. Y luego la parte trasera, la presión está de serie. Y las caídas están menos 1,8 y menos 2,1. Uf, qué poco, ¿no, tío? Y atrás debería bajarle un poco más, incluso al lado izquierdo, ¿eh? La caída. Por lo que estoy viendo. Pero es el oval, sobre todo, que... Bueno, vamos a probarlo así. Y... Esto sobre todo te ayuda a que se mantenga bien en temperatura ya, y... Ya, de gas. No, sí, es sobre todo por las temperaturas. Y... Que... ¿El ala no la va a subir de 10, tío? No, 10 yo voy bien, yo creo. Joder. Voy con más TC que tú. Y la precarga, es que no entiendo cómo se... 50. ¿Pero por qué es que entonces te culea más al acelerar? ¿No? ¿O eso tengo yo entendido? Sí.
Sí, o sea, Bueno, tracciona más una la rueda interior que la no. de. ¿Qué va? Esto hace que rote mejor en entrada curva. Lo que tienes que hacer con esto es frenar un poquito más recto, ¿sabes? No, es más sensible a, ¿sabes? Es más fácil perderlo en frenada si entras girando y tal. Que me tiene pasado, ¿eh? Así que ten Bueno, yo cuidado. voy a probar así, no sé, una cosa que he tocado. A ver, ¿quién hay por aquí? Oye, está bien el server, quedan 12 minutos y estamos 12, mira. Quedan 12 minutos y estamos 12, pues queda, cuando queden 11 estaremos 11, cuando queden 10 minutos quedaremos Eso 10. mal, ¿eh? Gente, apúntense. Funny Cup Bandera verde. todos los jueves con este coche y son 4 ronditas, o sea que. Y luego. Picadito. Frenos fríos, ten cuidado. Y luego los 10 mejores de cada campeonato de la Open Series de la Funny Cup y de la NASCAR de Mazazo. Haremos un eventito para pasarlo bien. Como siempre decimos, nada competitivo. Y luego se lía. Siempre decimos que hay que pasarlo bien, pero claro, hay gente Granma como 69. Diego, como Rey, que Pero no ¿qué saben pasa? pasárselo bien si no es corriendo. ¿Qué dices, Frasma? Vente para acá, es que no estás por aquí, ¿no? Métete aquí, ya verás tú, esto sí que. Aquí tienes un coche que corre un puñado y muros. Eso te gusta a ti. Granma 69. Dice, yo no puedo correr. No puede, bueno. En mañana tenéis también el test de la Open Series para quien pueda. Ya sabéis que empezamos la Open Series y la Funny Pasando Cup a la TS vez y Corporation, son cuatro bandera verde. rondas para quien quiera apuntarse y pueda. Granma 69. Dice, mañana entro en quirófano. Hostia, es verdad que me dijiste que te iba a tirar un tiempo. Bueno, pues nada, recuperarse y mira, por lo menos podemos compartir aquí Bandera blanca, el bandera ratito que blanca. echamos contigo, tío, con la retransmisión. Va, pues si no sigues te lo va a pasar bien conmigo, porque yo Bandera te estoy verde viendo en que voy primer sector. demasiado al límite con este coche y en alguna la voy a cagar seguro. No, sí. Granma 69. Dice, para dar por culo por aquí sí estaré. Ok. De lujo. Nada, tío, que vaya todo bien y que tenga buena recuperación y ya está, y a retomar la vida normal, claro. El sector 1 está en amarillo. Que se opera Francisco Martínez, no sé si lo sabíais, lo Sí, comentó por algo ahí por vi el por sí, Discord y lo tal, vi. y que por eso no puede participar y todo. Ánimo, fuerza. En el segundo sector Hoy me he asciende sacado el yo sector el. 3. Me he tenido que ir a 69. renovar el Estamos carnet de a conducir, tío. 10 minutos para Pero no veo tu finalizar. directo, está congelada la pantalla. Granma Hostias. 69. ¿Sí? Dice. Gracias, chicos. ¿Cómo que se ha quedado congelada la pantalla? ¿Por qué? Jor. A ver. Yo aquí lo veo. Y en Twitch. A ver, en Twitch. Sí, en Twitch este se está viendo bien, hombre. Ah, bueno, que se te ha congelado la pantalla a ti. Vale. El Bueno, que vamos va al lío. primero acaba de hacer un tiempo de 1:35, Bueno, 1:8. aquí que 35 ya, me cago en la puta madre que os parió, me cago en todo.
recibirá sanción. Da igual. Bueno, vamos a conducir y vamos a intentar, ¿qué queda de práctica? 8 minutos, pues vamos a intentar hacerla del tirón. Vamos a poner... A ver, el control de tracción al 50, porque si no, vamos a estar haciendo aquí el lila. Uy, ahí se ha matado. Se cariño, se ha matado ahí en la curva 1. Los frenos traseros están fríos. Bandera verde en el sector de... ¿Has pillado rebufo, Rey? No, voy con poca gasolina ahora. Bandera amarilla en el sector 3. Buah, ¿cómo se escucha esto, tío? Claro, si esto yo sé que son los coches que te gustan a ti. Oye, ¿y Rubén? No participaba hoy, le pregunté antes. El sector 2 ya tiene bandera verde. Dile que si quiere se puede pillar un TCR como hace siempre, ¿eh? Que no hace falta que vaya con los mismos coches que nosotros. Ya, me río siempre de Rubén, con que si es rápido o no. Pero en verdad yo creo que está, vamos, que es un piloto rápido, Rubén, y además súper constante. Lo hemos estado al campeonato. Sí. Y... No, ese siempre acaba arriba. Claro. El segundo. Atento. Bueno, me ha costado un poco, pero... está. Segundo cierro, sector, voy. Ya en verde. ¿Meter mucho volante en la entrada de curva, Rey? Le subí los grados de giro a 21. Pues tío, ¿qué haces esas cosas? ¿Qué armas? Ah, pero, wow, o sea, llevar 20C5 es como que hace un desliz no natural, que me recuerda al R Factor 2. No me gusta, creo que lo voy a subir un poco. Bueno, y Jesús, que lleva el control de tracción al 20. Sí, joder. Un poquito, sí. Bueno, pero también ha estado rodando con un 18 de ala, creo. Sí, estoy todo de base. Y combustible también. ¿Cuánto dice? 26, claro, 8 veces. Atento, bandera amarilla. No, pero igual, no, esto finaliza. Estoy viendo las temperaturas. Ya han sacado la bandera verde en el sector 2. La diferencia de grado que hay entre el interior y el exterior. Y no me está gustando nada lo que estoy viendo. Bandera amarilla en el sector 2. Pfeiffer, este es de la sector 2 ya tiene bandera verde. Ya, la gente ya está hasta la polla de las rancas, tío. No, te lo digo por experiencia, ¿sabes? Porque, vamos, es que eso, vamos, es muy falso. Lo del rating es más falso que nada, y lo de la reputación también. Así que... Además está muy estable los servers, ¿no? Yo hace muchas semanas que no corro ninguno, ¿eh? A ver, que luego, no sé, luego tendré yo mi época también y le pegaré fuerte. Y ahí estamos, ¿no? Pero que no sé, tío. No termina a mí de convencerme. Está bien porque le da vida al Rey Room también, ¿sabes? Es verdad. Frenos con una buena temperatura. Donde se pone un campeonato, tío. Mm. Simplemente por el tema de que tiene una norma y la gente se intenta ceñir a eso. Luego puede haber algún incidente, sí, y se corrige y ya está. Pero por lo menos eso. Que no vayas defendiendo de una manera que como si el otro te estuviera pegando cabezazos por detrás, ¿sabes? Sí, claro, la gente corre con mucha más cabeza ahí.
ni en las que se retransmiten siquiera, porque se ve cada Dive-Bomb que flipaba. A ver, la maniobra de Dive-Bomb tampoco tiene por qué ser penalizable, ¿sabes? Si la haces bien en el sector 2, y no toca al otro, sí, pues vale. Tiene que ser intuible, ¿sabes? En un sitio lógico, no en cualquier curva, y para que se la espere el otro, ¿sabes? Claro, no sé, pues que haya salido el otro mal de la curva y tú llegas con más velocidad a esa curva, no sé, cosas así. Pero claro, normalmente nosotros tenemos prohibido el dive bomb porque no se está en paralelo desde el momento de frenada, y luego para evitar males mayores, porque si permitiéramos ciertos dive bomb, no, es que al final la piña se lanza, ¿sabes? Y si no tienes paralelo desde el momento de frenada, pues no te lances, tío. Si te lanzas, sabiendo que hay hueco e intentando no tocar al otro, y si lo tocas, pues sabes que es tu culpa, ¿no? Si es que no hay otro. Todos nos hemos lanzado alguna vez en alguna curva, si eso es normal. Pero en esas circunstancias tienes que ir con máxima precaución. Sin molestar al otro, claro. Sobre todo, joder, tener en mente quién tienes delante, si eso, si vas a ver que te vas a lanzar o no. Claro. Esto finaliza en 2 minutos. Sí, muchas veces queremos adelantar a alguien que está yendo casi más rápido que tú, ¿sabes? En este circuito, por ejemplo, yo te podría haber adelantado porque traía rebufo, pero realmente en tiempos, pues bueno, pues en tiempos tú estabas haciendo mejores tiempos. Entonces, ¿te voy a adelantar para qué? Si me está haciendo ir más rápido que de lo que yo puedo ir detrás tuya, ¿me entiendes? Si te adelanto, pierdo esos tiempos y me va a superar otra vez. O sea, que es que... Es bonita la batalla, es bonita. O sea, la batalla es preciosa siempre que sea limpia, ¿no? Y si entre colegas o se conocen, pues mira, pues algo que puedas compartir, ¿sabes? No. Y luego lo que yo siempre digo, que no hay nada más bonito como un adelantamiento limpio y bien hecho. Porque claro, qué orgulloso va a estar de adelantar a alguien empujándolo, echándolo de pista, no sé. Eso cada uno. Ya, pero... En la primera curva yo me puedo llevar a todos puestos y yo qué sé. Y... Bueno, si es que al final... Incluso si lo piensas fríamente, puede salir hasta perjudicado, ¿no? Tú quieres darle a alguien... Y tú, o normalmente, yo cuando se me ha cruzado los cables en el arranque, porque ya me ha dado 10 veces el de atrás, o me está haciendo una cosa que ya no. Y te toma un poco de venganza en pista, que eso está mal, más feo decirlo que nada, pero normalmente yo siempre he salido perjudicado también. Que no es que tú le des a alguien, lo matas, y que hay que saber das también, ¿sabes? Y claro, y aquí estamos los novatos que nunca hacemos eso, y cuando lo hacemos, pues la cagamos. Ha finalizado la sesión, el segundo. Dios, ¿se siente esta... el box? Pues setup, a ver... que hemos tocado aquí, hemos tocado pues poca cosa, la caída, la altura, no, el ala, buenas Kevin, ¿qué dice? Es Kevin, ¿no? Sí, soy yo. Ok. Ya te voy conociendo la voz. A ver. Ah, Jelly no va a poder. Jelly, que quería correr con nosotros. Ayer lo vi por el server. Creo que era él. La verdad es que Jelly va teniendo una mejoría a lo largo del campeonato que es brutal, ¿eh? La primera ronda es cuando se le puede plantar cara a Jelly. Luego ya. Ya en la siguiente ronda. Sí, luego ya va pillándole el rollo al coche y a los circuitos y no, vaya, no hay manera. A ver, son 20 minutos. 43 litros. Madre mía, qué brutalidad. Y 53.
Hostia, pues la segunda manga a mí no me llegan los litros. Ya va a haber que ahorrar, supongo, ¿no? Va a haber que ahorrar, que esto no tiene ni... ni esto, ¿cómo se llama? El mapa motor y todo eso. No. A mano. Y como, y a mano, sí. Mano, no, va. Sobre todo lo fácil es cambiar antes de marcha. Ya. Pero... a mano sabe ahorrar. Una que yo me conozco, Rita. ¿Sabes quién es Rita? Bueno, que yo voy por aquí por bosses sin el limitador y aquí hay que ir con el limitador puesto, ¿verdad? Salida del pit libre. Venga, vamos, frenos traseros fríos. CPK. Tía, nene, que se mueve ahora, descargado, Bandera amarilla en el sector 2. Segundo sector con bandera verde. No ha dejado pasar. Sector 1 con bandera de. Tengo delante a B y Frank. A ver. Bueno, en la quali, pues ya sabéis, por mantener un poco de distancia con el delante. Más que para no estorbarle, por beneficio nuestro. Vamos, para que no nos estorbe tampoco, ni le estorbamos ni. Yo tengo ahora a un segundo y medio. Yo creo que. Lo estoy pillando poco a poco, pero bueno. No sé si levantar ya no puedo levantar. Un segundo. Bueno, esperemos pillarlo en el oval y nos da un poco de rebufo. Wow, me he colado. Ah, se controla bien, tío, cuando se te va. Sí, es muy noble el coche en ese sentido. Oye, si estoy hablando mucho o lo que sea, me muteo. Hombre, igual. ¡No! Uy, lo siento. Sor. Bueno, ahora se lo escribo. Bandera amarilla en el primer sector. Además es que esta vuelta no es nada buena. Bueno, aquí yo estoy viendo ya a Chefo, a David Blanco, a Rey, a Diego, bueno, aquí a Jesús. Y vamos a ver si nos metemos entre los cuatro primeros, entre los cinco, porque va a estar jodida la cosa. No lo veo. La parada tú no sé si en tercera o en cuarta. Es que es tercera y te metes rápido en cuarta, ¿no? Tercera y. No, en tarde, en meter cuarta, ¿no? No te vas quitando ningún momento, pero. Bueno, vamos a ver si intentamos la marcar. Posición 3, temperatura de frenos óptima. Guay, he frenado mucho, no tengo clara la referencia de frenada ahí, no la tengo nada clara. Descargado el coche, pues frena mucho más tarde. Sí, se nota, ¿verdad? Pues qué curva más compleja Haas tiene este circuito, ¿eh? Técnicas, tío. De hecho, hay algunas que son ciegas.
No le apuran la marcha, ¿no, Rey? ¿Qué? Que no le deja mucho el rojo ese la marcha. No, no. ¿Cuánto se pone la campera? Claro, yo es que aquí necesito rebufo. ¿Dónde estás, tío? Esto no es... estrategia de equipo, tío. A ver si adelantamos ahora la frenada. Una aquí vuelta, la mejor que has hecho hasta ahora. Eres actualmente 0.7. No vas constante. Vale, ahí me adelanta un poco, creo. Arrocé el muro en el oval y que nos sacaban la vuelta. Venga, que venimos en tiempos de Diego. Sí, más o menos ahí. Vale, le veo de tercera, pero después de pasar la primera chica. Bueno, le cago entero. Ahí he puesto el combustible de 36 litros, no, 46, 45, para la carrera, la primera carrera. Una vuelta, lo mejor que has hecho hasta ahora. La diferencia que tienes ahora es de 0.6, sin ninguna constancia. Estoy mirando las temperaturas. Me están rayando bastante, tío. No consigo levantar la ROM. Eres ahora 0.8, sin ninguna constancia. Bandera amarilla en el sector 2. Incidentes en el primer sector. Bandera amarilla. Segundo sector ya en verde. Sector 1 con bandera verde. Corregirles. Con las presiones que te dije no te va bien. Las presiones las he puesto yo de otra manera, no sé por qué. En 5 minutos esto termina. A ver. Acaba de hacer un tiempo de vuelta de
1.35.78. Tirarla así, ahora va a ser más incontrolable ahora. Fran, ¿la salida es lanzada? Sí, en este circuito sí, tío, porque... Vale. ¿Esto qué? Esto yo creo que va bien. Tío, se me desgasta un puñado en el izquierdo como de atrás. El que escribió por el chat, qué cojones. el P. Franco, ¿verdad? Que dice que pasa este coche. Es que no, es normal también que no haya. Que no a todo el mundo le guste lo mismo, ¿no? Está claro. Tío, ¿cómo has bajado al 35? Ya no un 35.7, sino al 35. 2 minutos para bueno, finalizar. Bueno, voy a salir a rodar con este setup. Que creo que tiene que ir mejor. Voy a guardar. Voy a poner Hickley Mercedes Daytona. Daytona Road Course. Bueno, eso se graba, en verdad. No hace falta ponerle el nombre del circuito. Se te graba en la carpeta del circuito, se te graba. Pero bueno. Vamos a ir ya con más tiento. Están aproximándose por detrás. Un poco más de... Frenos traseros fríos. De serenidad llevando el coche, a ver si es posible, porque creo que voy más descontrolado que nadie. No me gusta sobreconducir, la verdad. La parte de global está guapa. Daytona fue el primer circuito global que metieron aquí en Race Room el año pasado, creo que si no recuerdo mal, hace poco. Y ahora han metido Indianapolis. El nuevo que tiene también parte de global, bueno, es una de las variantes del nuevo. Y eso no lo tengo, este sí. Sector 3 han sacado bandera amarilla. Indianapolis que estaba ya y ahora pues ha finalizado. Han sacado 3. Otro Indianapolis. No sé si es exactamente el mismo circuito. Y que parece que va a pasar lo mismo con Zambor, ¿no? Lo dijiste el otro día, Kevin y no sé quién. No. Que... Lo de Zambor es que han puesto de 2019, pero es el mismo circuito. Sí. Y lo de Indianapolis son los mismos circuitos, lo único que con uno van. O sea, lo de Zambor será como el Brands Hatch, que sacaron sí. El GP y estaba en Indy. O sea, le cambiaron el nombre para subir el nuevo. Ya. Cuando lo suban, estamos dejando nada.
y se les ve venir. De esta forma, si no, te vas al disco duro y mira las carpetas que te han metido alguna actualización. De todas formas, canta mucho cuando hay una actualización que no meten gran cosa y ocupa 4 o 5 gigas, ¿sabes? Los frenos traseros están fríos. Ah, que le he tocado caída y presiones, y eso tiene que notarse aquí en la conducción. Está guapísimo este coche, tío. Está muy guapo. Oye, para el campeonato, no elijáis todos la misma skin, elegí diferentes colores para diferenciarnos. ¿Sabes qué te digo? Estoy copiándome todo. Claro, yo me cojo la naranjilla blanca, ¿vale? ¿O cómo? ¿De qué color es? Sí. Sí, es un rojo naranja. Es blanco con una línea rojilla. Esa es mía. Esa skin ya la tengo yo cogida. Ya nadie más se la puede coger. Es lástima que haya nada más una skin, tío. Porque este coche le meten... Si es que no necesitan muchas skins para hacer un campeonato, pero realmente yo que sé, aunque sean 10, ya está. Me metes 10 skins y ya entre los equipos y tal, ya hay un colorido. Pero claro, es que este coche no habría campeonato de competición de este coche. Estas son subidas, ¿no? O sea, el Hit King son subidas, putas de subida, como la que tiene grabada el colega este, el vídeo este antológico. La subida es en el sector 3, ahí en tierra, en rally. No sé, no me acuerdo ahora. A Hakkinen, no sé. Estaba probando bajar el Lali y tal, y en curva, en oval, volaba, pero claro, ya me había acostumbrado al 19 de ala. Y ya. Perdiendo a los demás, sí. Mejor lo voy a llevar todo perfecto, porque si no, me voy a estrellar. De ahí yo recuerdo que el DTM me sentía tipo, tenía más potencial con 5 de ala, el DTM 16. Pero no, es que si lo comparas, me gustaría comparar este coche con el DTM. No sé, digo yo que el DTM será más rápido, ¿no? Pero ahí. Y ya no te digo más rápido, a lo mejor hay que ver no lo rápido que sea uno y otro, sino con cuál hacen mejores tiempos, porque esto a lo mejor velocidad punta puede ser más rápido uno, pero luego... Ya finalizado. El claro, no, lo que quería llegar era tipo, o sea, el cambiar, ¿no?, de set es súper tipo complicado, porque ya, yo me sentía con mayor potencial e incluso hice del default al 5 de ALE DTM 26, mejoré mi tiempo en 2 segundos delanteros. En un circuito, pero la readaptación me costó 30 minutos, 40 creo. Entonces, no, o sea, tipo, yo lo veo con potencial el coche si le quito al y tal, pero, o sea, ya está, ya estamos en carrera. Lo puse en predeterminado y ya está. Para no, sí. Entonces, no sé, bueno, a mí al menos me cuesta tipo de cambiar, y aquí se siente en este coche, es súper genial. Incluso eso te obliga a frenar, o sea, bien, ¿no? Porque subira, bueno, al menos lo que siento. En el otro como que entra, pero si te pasas, se enrosca, entonces como que... Sí, es lo que acaba de decir. Esto va a ser lanzada, ¿no? Sí. Muy viejo que tiene. Venga, vamos al lío. Hostia, qué tonto, que salgo de voz. 25 minutos. Oh. Joder, macho. No. La llevo claro yo. Error. Menos mal que está el test. Dios, qué cilindro que soy, tío. Además, 10 segundos, madre mía. Me lo pone en francés. De part de puis la pit lane dance. 10 segundos. El segundo en español. Vamos, Rey. Tira un poco. Te mandó un mensaje el Tomás Jenner, el de los eventos de Race Room. ¿Aquí? Yo pensaba que al ver, ¿no?, los coches tan cerca de la línea esto,
No sé, iba a ser una Rolling Star súper rápido, pero claro, al segundo cero se recolocaron allá en la chicana. Se están congelando las ruedas. No, pero creo que se reinicia, ¿no? La temperatura, ¿no? ¿O no? ¡Ya! No, se congelaron. Che, qué mierda, tío. Madre mía, ahora tengo que salir de boss, ¿eh? Acelera sin problemas, salida libre, frenos traseros fríos, sepe camino, los neumáticos están fríos, atento. What? ¿Cuántos litros habéis puesto? Malísimo el arranque de carrera. ¿Cuánto? Todo, 50 litros. Que he puesto yo 44 y me estás pidiendo 8. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. Ah, supongo que me va a faltar un litro, o sea, tipo ahorrar más o menos un poquito y ya está, yo. A mí me dice que me faltan dos. Incidentes, bandera verde, bandera verde. A mí 12 con 15. Acaba de moverme a 15. Bueno, no sé, luego después de hacer la de 25 minutos... Si vemos qué tal, no sé yo cómo lo calculé, pero... Si vemos que tal, ponemos las 2 de 20 o de... No sé, que no sé. Bueno, vemos a ver qué tal. Sí, vamos bien. Loto. En última posición. El cuarto se salió de la pista en curva 6. Ya han sacado la bandera verde en el sector 2. Que no sé por qué, no sé, por calculado antes, porque llevas un tiempo, porque 1.7 segundos, 20, creo.
25 estaba la carrera, ¿eh? Ah, esta es de 25, vale, vale. Entonces, claro, vale. Coño, claro, está puesto solo con la carrera. Como era temperatura de frenos. Estoy tonto, tío. Teníamos que haberla puesto la tonta. Ya. Ah, parece que habías decidido tú hacerla así, ¿no? Sí, esta es el de entreno así y me da bien. Puesto 8, tu tiempo de vuelta es de 1.38.00. Esta es tu mejor vuelta personal. Bandera amarilla en el sector 1. Bandera verde en el sector 1. ¿Qué tiempo habéis hecho ya? No lo sé. Pero poco, que voy ahorrando todo el rato. Lo único que me estoy dando cuenta es que con el medio no se va mejor, ¿eh? Con el medio, en el oval, sí. Lo mejor es ir al lado de la línea amarilla, que es lo más corto, pero quizá el peralte medio sea, no sé. Lo único que si quiere velocidad, con blando, pero el medio va bien. Ah, el neumático medio. Vale. No, yo creo que la goma se llega. Creo. Sí, de favor. Has hecho bien los sectores 2 y 3. En el primer sector estás perdiendo una décima. Sí, se nota que está ahí ahorrando porque. Si tuviéramos mapa motor, pues no tenés que hacerlo entonces automáticamente la máquina. Claro, y sí. Temperatura de neumáticos correcta. Ahí te deja poco espacio, ¿verdad? Bueno. No, ha estado bien. Ha estado guapa, ¿eh? Sí, yo me pensaba que no íbamos a tener para ver la mantenía. Te deja poco espacio porque yo ahí me como bastante el piano interior, pero no te penaliza. Igual no, que no, aquí, no. Aquí puedes hacer así, tampoco te penaliza. Posición 7. Pero bueno, tampoco gana que gana una décima. Se responde perfectamente, ¿vale? Estos son los coches que los fallos propios, los fallos de uno mismo se notan mucho, bueno, porque el coche va bien. No puede decir nada, no, es que el coche no entra, es que el coche va no sé qué, no, el coche va perfecto. Y otra cosa es como tú lo lleves. Las temperaturas yo las llevo bien. Bandera amarilla, que se mueve los laterales. Segundo sector, ya en verde. 93. Y casi 80 en la antena interior.
la parada del autobús la está haciendo en cuarto, ¿o qué? Si ¿sí? No quieres que te penalicen, deberías ir más lento. Uy, chef, se ha matado. 15 minutos para terminar. Joder, con el slowdown, tío. Estás alcanzando al que está delante. Te separas de él por 2.2. Posición 6. ¿Nadie ha bajado del 36.8? Sí, ¿no? Yo estoy en 1.40. Pues es que tú te has puesto los medios. Con eso va más lento, tío. Pero ahorre el neumático. Sí, sí, pero es que son gratis, ¿sabes qué te digo? No, quizás, no sé, quizás tengan tiempos más regulares. ¿Eh? Y es verdad que en la última vuelta se nota. Neumáticos del lado izquierdo fríos. 8.1. He ahorrado un poco. He bajado de 8,7 a 8,1, o sea que es lo que me pide echarle el boss. A ver, me parece que me voy a quedar con ese Martínez. Ese Martínez, que es Santi Martínez, ¿no? Me voy a quedar aquí con él, pillando el rebufo, intentando ahorrar, tío, porque si no. Pero es que 8 litros en 13 minutos, no sé yo si voy a poder. Ya, difícil. Yo tengo 15 con 8, que me rasga y un poquito de leche. Martínez, el de allá. ¿Qué? No, es que es como ese Martínez, como que aquel Martínez es. Sí, Martínez. Sí. No, ese punto Martín, Martínez. Ese no, tal Martínez. Creo que es Santiago Martínez. Me va a tocar entrar a dos, ¿eh? Sí, yo creo que nos va a tocar. Cambiar neumático, ¿no? Inténtalo desde que puedas, pero evita los toques. A ver, entre de voces, que siempre alguno se lleva uno por delante. 7,6 me pide, 7,3, ahora 7,2. Estoy aquí. Sector 3 con bandera amarilla. Rodando lento. Claro, es que en verdad Kevin no está haciendo ninguna tontería. Que si hay que parar, lo suyo es parar a mitad. Bueno. O en la última vuelta cuando ya te pida el combustible que. Pero que no se nota los tiempos con el combustible más. No sé. No. Por esto si hay que hacer una parada en la mitad de la carrera. Sobre todo si hay que cambiar neumáticos. Si hay que poner combustible, no te digo que no, pero. Algunos se llevan un drive-thru, Lo veo. Puedes entrar a 60 kilómetros por hora. Sí, sí, es jodida. Sí, porque Daytona para entrar es bien difícil de. Bueno, al menos yo no lo veo, no lo veo tan claro. O sea, hay un conito ahí, pero. No, no, es igual. Difícil. Es difícil entrar y frenar el coche también, porque está a 60, o sea que.
una oportunidad. Bueno, pues estoy levantando todo lo que puedo. A ver si llego con el combustible ese. ¿Qué tiene que haber puesto 50 litros, tío? Yo parezco tonto. No, pero bueno, de todas formas, he puesto 45 litros, o sea que tampoco. Sí, son los 5 litros que me van a faltar. Ya se nota que tiene 6,5. Primer sector con la bandera verde. En lo verde, yo cambio en lo verde. En verde, en vez de en lo rojo, en lo verde. Para que consuma menos todavía. Yo tengo 71, 73, 56, 66, no 55, wow. Y estoy con los 90, con las ruedas todas espías, Hombre, te puedes quedar toda la noche quedando vueltas si quieres. Sí, tú vas a tener para volver a tu casa y todo. Pues combustible casi seguro que no. Está ahorrando para la manga 2. Bueno, menuda pasada de coche. Bueno, esta sería la manga 2. 25 minutos, no, yo creo que está bien, 25 minutos. Que haya que saber gestionar un poquito, eso. Pero la primera manga va. La primera manga va a ser azul, ¿no? Claro, además es Daytona. El resto no creo que haya faltado. La primera manga. Pues yo primero, No, no hay segunda, si es que está el servidor puesta en la mano una carrera de 25. Ah, vale. Si es que yo me acabo de entrar hace un rato. Presiona y no le des ni un descanso. Me va a quedar tan corto. ¿Qué le pasó a Diego? Venía aquí. A 11 litros me quedan. ¿Cuántos quedan vosotros? 15, con 2. Joder, qué putada. Si va a dar una vuelta más, levanta el pie, cabrón. No, me dice que me falta 0,2 para ahorrar todavía. Pues me ha dejado pasar Santi Martínez, ahora que como ha podido pasar. A mí me quedan 12. Tienes que borrar, Sí. A revoluciones a cambios altos en salidas curvas se ahorra algo, ¿no? Pues claro, todo lo que pueda. Sí, yo veo. Claro, estoy cambiando antes de marcha. En el dash, vamos, en el penúltimo pico. 5 minutos para finalizar. Posición 5.
Bueno, 9. No sé si he ahorrado algo. Claro, es que tú no tienes Lotterhood, ¿no, Jesús? No. No, no, pero llené todo. Ya, pero no te pone lo que fue la añadir de... Ya, sí, el cálculo está bastante bien. Sí, claro. Bandera amarilla. Estás atrapando. No, me salió 9,4 ahora mismo. Mira, pase por meta debería tener 9,5. Sí, 9,3 tengo. Sector 3, bueno, con si mantengo 9... Bandera amarilla en el primer sector. Ya no, no lo he visto a Sambo. 8. 8,7 creo. Buah, me desaparece Santi Martínez. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. A mí también. Sector 1 con bandera verde. A mí me acaba de desaparecer bandera ahora. Bandera verde en el segundo sector. ¿Qué está pasando a los sectores? Bandera amarilla en el sector 1, el quinto. Sí, no se aparece también. Este, Rey, ¿cuánto te queda? Atento, queda poco gasolina. Ok, y ahora sí. ¿Cuánto? Creo que estás ahorrando. O ya no. Sí, ahorrando. No, ok. ¿Cuánto combustible te queda? Bueno, ahora 7,9. Bandera verde en el sector 1. Segundo sector con bandera verde. Guau, macho. Gracias. Se salió la pista en el ¿qué? Para... ¿A quién más se le cayó? No, solo a mí. A mí, a mí. No, a todos. A mí también. Y dice Roberto que lo ha reiniciado este... O sea, hoy, que ha metido la actualización. Voy a ver cómo está el server. ¿Otra vez carrerita? Yo creo que lo voy a dejar, tío. A ver, pero dejo el server listo, por si queréis. Igual, ¿cómo también con el TC ayuda de repente algo en el gas o no? Porque quisiera saber, ¿no? Para... O... ¿El qué? El TC... Hombre, claro, no desaprovecha... No sé, te limita un poco, sí, bueno. O sea, sería alzarlo para ahorrar un poquito más. O sea, ya sé que no influye, ¿no? Demasiado, porque tendrías que soltar, costear y demás, pero al menos un poquito. No creo que influya mucho. Está abierto el bastante, server. Al menos con otros... coches la, es el, la carga aerodinámica, ¿eh? O sea, llevar menos ala, tienes que empujar menos aire y gastas menos. La sala está abierta, lo que es que no he echado a todos, tío. ¿A todos? Sí. A ver, ¿puedo entrar? Seguramente sí. Sí, entras, puedo entrar, pero no sé. Bueno, mañana lo reinicio otra vez y... Me encanta que en Daily Ranked Races, ¿no? En la pantalla principal, dice Feature Races, BMW, Track Random Tracks. No sé, y sale una cajita ahí de... A lo sí, Mario porque Kart. Ahora las rankings han puesto ahí que van claro. cambiando. Bueno, pues ya está. Ya está a la lista, pero yo me voy a salir, tío. Ya está aprobado. Eso, mañana lo reiniciaré y ya pondré el circuito para el jueves. Pues nada, chicos, yo voy a ir cortando también la retransmisión. Recordad a todos que eso, que la Open mañana el test. Y la Fanny, pues ya habéis visto los cochazos que hay y los circuitos. Son 4 ronditas y nada, ir apuntando. Y ya que la semana que el próximo jueves a las 10 empieza el campeonato. Bueno, chicos, pues yo me despido de vosotros también. Sí, bueno, Marte, venga, nos vemos este fin de semana si estáis por aquí. Sí, sí. Dale. Venga, hasta venga, nos vemos. Chao. Bueno, gente, lo dicho. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima retransmisión. Adiós.